freaking packet. There's kids in here who don't learn like that. They need to learn face to face. You're just getting mad because I'm pointing out the obvious. No, you're too late. You're wasting my time. No, I'm not wasting your time. I'm telling you what you need to do. Get out. You want kids to come into your class? You want them to get excited for this? You got to come in here. You got to make them excited. You want a kid to change and start doing better? You got to touch his freaking heart. Can't expect a kid to change if all you do is just tell him. You got to take this job serious. And when you come in here, like you did last time, and make a statement about, oh, this is my paycheck. Indeed it is. But this is my country's future and my education. Can you go outside, please? There's a limit. When I'm not bitching, but simply making an observation. Okay. And now I will leave. You're welcome. Vaya, soy alguien que considera de vital importancia el respeto hacia el profesor dentro de las aulas. De hecho, considero que es uno de los males de estos días, la nula falta de respeto hacia toda figura de autoridad, desde profesores, policías, incluso hacia los propios padres. Y también reconozco la falta de contexto en ese fragmento. Pero dicho esto, también es una realidad palpable encontrarte cada vez con más docentes que no tienen vocación por enseñar, no tienen ganas de ejercer su profesión correctamente y ni siquiera tienen idea de su inmensa responsabilidad en la sociedad que ellos están contribuyendo a construir. Cada vez más profesores eligen su profesión por motivos que no tienen que ver con la pasión por enseñar. Y si a esto le sumas la falta de educación en la casa de muchos chavales, te encuentras unas aulas descontroladas con un profesor que es incapaz de mantener un mínimo de orden ahí dentro, por lo que aprender algo de valor en las escuelas está siendo algo cada vez más difícil. También es verdad que como el profesor se pase un poquito, es él el que puede tener serios problemas. Conozco casos de esos. Si a todo esto además le sumas la enorme cantidad de propaganda ideológica que les están permitiendo entrar en las aulas a los chavales para adoctrinarles a edades muy tempranas y además se les permite pasar de curso aunque suspendan las asignaturas que sea, como ocurre aquí en España, pues el futuro de nuestra sociedad tiene toda la pinta de que va a ser deplorable. Por eso, tanto padres de familia como profesores, os animo a ejercer vuestros roles con pasión y con verdadera vocación, porque el futuro de la nueva generación está en buena parte en vuestras manos. Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo y sígueme en redes. Un abrazo.